biggest victory in the history of our country on November 5th. It's going to be the biggest victory in history. We're going to make America great again, everybody. Donald Trump, que da por vencedor, dice que van a tener la gran victoria de la historia y que van a volver a hacer América grande. Trump plantea esto como una contienda electoral, pero también como una batalla cultural, porque dice que Kamala no es que sea mala gestora, es que es la encarnación del mal. Básicamente que la civilización occidental o la libertad como la conocemos estaría en riesgo. Así lo ha planteado el propio Donald Trump. We're running against something far bigger than Joe or Kamala, and far more powerful than them, which is a massive, vicious, crooked, radical left machine that runs today's Democrat Party. Estamos luchando contra la gran máquina del mal, que no es solamente Kamala o Joe Biden, sino todo lo que está detrás. ¿Compartís ese análisis? No sé si compartir análisis, que por cierto, Donald Trump, igual que el Make America Great Again, es de Ronald Reagan, también este, el Great Evil, el tener este gran mal enfrente, es también una imitación de aquel gran mal que supo definir también. El Evil Empire. Sale muy bien en la película. El Imperio del Mal. Como bien sabéis recientemente, y que se puede ver en cines. La cuestión es, no sé si son tan malos como los describe, pero está muy bien que los describa como malos en aras de conseguir avanzar en su campaña. Porque sí es cierto que yo creo que el declinar de lo woke, que incluso Bill Maher, incluso grandes locutores norteamericanos están de izquierdas, gente muy radical en su ideología izquierdista, es decir, equivalentes a más allá del PSOE, el progre típico equivalente al progre español, se están resistiendo a esto diciendo que es una barbaridad y entonces ya están de vuelta y yo creo que está enganchándose a definir eso como un mal, porque eso, ya te digo, es que lo decía Camuñas hace un momento, es que decir que, y se podrá cambiar de sexo cualquiera, le pagaremos el cambio de sexo hasta los inmigrantes que lleguen, hola, buenos días, he salido, hablábamos de Venezuela, me he venido de Venezuela porque no tengo para comer y he decidido que en el camino que soy mujer, ¿no? Así que opérenme y quítenme esto que me cuelga porque me preocupa y he llegado a Estados Unidos y de repente tierra de promisión y tierra de transición. Puertas abiertas, ¿eh? No, antes decías, Víctor, que los periodistas estarían situados entre Podemos y Bildu, probablemente Kamala estaría también en esa misma posición, no sería una especie de Jone Belarra, o sea, nada de Felipe González. No, exacto. Claro, entonces sí que es la encarnación del mal. Es Jone Belarra, sí, es que lo has clavado. El otro día alguien lo definió en un programa que estuve como la mezcla entre Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Jone Belarra. Sí, es un... Entonces, hay una parte que... El Triángulo de las Bermudas. Que yo, desde luego, Yolanda Díaz la veo clarísima, en el sentido de que lo que llaman la ensalada de palabras que ha conseguido trasladar esta mujer para no expresar nada, porque le preguntan por algo concretísimo, ¿cómo va a bajar usted la inflación? Bueno, yo soy una persona de clase media, he nacido toda mi vida en una narrativa tal, pero es que la repite como un loro y no te dice nunca, no te responde nada. Jone Belarra, desde luego, en el plano ideológico radical, ha sido una persona que venía de California, que es lo más radical del Partido Republicano, y Pedro Sánchez quizá en el plano del cambio de posición, sus cambios de posición que ya no ha sabido explicar. Quizá en eso, a lo mejor, si llegara a esa magistratura, tendría ocasión de cambiar de posición. Aunque yo creo que es difícil verdaderamente llegar a los extremos que hemos tenido en España con esa actitud de no respetar la palabra dada y, en fin, de devaluar la verdad. Llegar a los niveles de Pedro Sánchez es casi imposible. Ahora, cuando plantea Trump que nos estamos jugando, que estamos luchando contra el eje del mal, para entendernos, ¿habla de Estados Unidos o habla del mundo? Porque lo que se está planteando quizás es una batalla de la supervivencia de Occidente. Bueno, en buena parte es así, a mi juicio, sobre todo por una cosa, la libertad de expresión. La libertad de expresión está en grave peligro en todo lo que es el ámbito occidental. Ya está súper condicionada, ya no se pueden decir un montón de cosas y si las dices se te echa encima un aparato, que yo no sé si es el aparato del mal
o el aparato de los idiotas, es decir, o de los, o de los ignorantes hasta límites insospechados, o de la gente más ingenua y torpe del universo, pero una mezcla de todo eso, porque yo no concibo que la humanidad esté abrazando de forma tan alegre, con esta alegría, con esta inconsciencia, cosas que van contra el sentido común, contra la tradición milenaria que ha formado parte de nuestra cultura y cosas que tú ves perfectamente. Por cierto, la gran diferencia en Estados Unidos estaría entre las clases ilustradas y las clases sin títulos universitarios, etcétera, pero es que yo creo que, al igual que nos pasa en España, la sabiduría popular que encontramos en tanta gente sin estudios, pero curtida por la vida, pegada a la tierra, es infinitamente superior a la de estos, por un lado, tecnócratas que nos gobiernan, estos ecologistas que no han pisado más que el césped de algún jardín, de alguna mansión amiga. Es decir, entonces, estamos hablando de que, de alguna manera, la inconsciencia y la quizá el apego a la seguridad que da la tecnología, el agua corriente, todo eso que estamos viendo que se ha perdido en Valencia de un día para otro y que te deja en tu plano más real, es decir, que tú sin agua caliente, sin luz eléctrica, sin calefacción, bueno, es que directamente estás absolutamente en la intemperie, desnudo e incapaz de manejarte. Esa es la realidad del hombre que yo creo que en el campo se ha vivido de forma mucho más real, claro. Absolutamente. Y hay algunos como Kamala que da la sensación de que no han salido del despacho nunca, no han pisado la calle nunca, no han viajado en metro nunca y desconocen la realidad, ¿no? Por eso hacen toda esa ensalada de palabras, para no decir nada. No, y además es una demagogia de manual, ¿no? Ella llegó a acusar a Donald Trump de que las cosas que había hecho el gobierno en el que ella era vicepresidenta. O sea, ella es capaz de acusar al otro de que determinados problemas no se habían resuelto. Que es usted la que es vicepresidenta de este gobierno, es usted la que ha ostentado el poder, aunque sea en segunda línea, de este gobierno. Yo creo que lo has clavado, yo no lo puedo decir mejor que lo ha dicho el señor Camuña, siempre ilustra con, no solo con el conocimiento, sino con la palabra. Pero es que va más allá. O sea, hay una responsabilidad. Yo creo que en eso, no Donald Trump, sino quienes le acompañan, y no hemos hablado del equipo de Donald Trump. Me parece muy importante el ticket electoral. Vance es la representación de esta América, no tan profunda, pero sí telúrica, sí de conocimiento. O sea, es un tío que viene de una familia que los modernos dirían desestructurada, ¿no? Lo siguiente, drogas, destrucción, su libro sobre los hillbillies es devastador, ¿no? O sea, y sin embargo, él no es eso, él es un abogado de altísimo nivel que acompaña a las grandes tecnológicas. Hay por un lado la visión de esto lo hemos empezado nosotros, esto lo ha empezado nuestro Disney, nuestro Facebook, nuestro Instagram, hemos sido los norteamericanos, nuestro Google, nuestro Meta, los que han hecho esto al mundo, es decir, hemos difundido y hemos yo creo que la asesoría de Elon Musk ahí ha sido fundamental, porque Elon Musk sí tiene una visión más global. Elon Musk no es un americano al uso, es un tipo que lee. Es un sudafricano de entrada. O sea, sudafricano, pasado por Canadá, ha llegado allí. A mí me contestó una vez Elon Musk, es decir, es un tío que lee a un tío de España y si le interesa, contesta. O sea, es un tipo, en ese sentido, con una visión más global, en el sentido positivo del término, y de responsabilidad sobre lo que tú decías sobre la libertad de expresión. Vance y el equipo que tiene, a mí el único matiz es que no sabemos todavía el equipo económico de Donald Trump y el equipo de exteriores. El equipo de exteriores, en la entrevista el otro día, Joe Rogan, son 3 horas de entrevista, yo creo que hay que escucharla, se abre en canal Donald Trump, es impresionante cómo las cosas que le cuenta, es también impresionante quién es Donald Trump, para bien y para mal, superlativo, decíamos lo de los cruces, yo creo que hiperbólico, es una especie, hay momentos en que dices, joder, qué bien lo está diciendo, y un segundo después se convierte en un Jesús Gil, ¿no? Es un cruce entre, ¿sabes? Es una cosa un poco perturbadora, si lo escuchas. Pero nunca se cruzará con Pedro Sánchez.
No, pues ¿te acuerdas aquella que le hizo siéntate ahí? ¿Le acuerdas del famoso vídeo donde le hizo sentar? Pero a lo que voy, la parte económica, y no hemos hablado de esa parte, ha hecho un par de anuncios, Juan Ramón Rayo lo analizaba muy bien el otro día, yo no lo había escuchado esa parte, y fui a escucharla, en el que ha dicho que quiere quitar los impuestos y vivir a base de las tarifas como vivía Estados Unidos, pero luego escuché la explicación de Donald Trump y tiene un, qué sé yo, o sea, dices, no creo que surja de su mente, yo por eso no sé quién es el gurú económico que está detrás, no sé si es quién es el Milley americano que está detrás, porque el concepto es, uno, hasta el año 1913 Estados Unidos no tenía prácticamente impuestos federales. Hasta la Primera Guerra Mundial. Tampoco tenía un Estado. Pero bueno, pero no era un Estado pequeño. No, era un Estado mínimo. Mínimo. Claro. Ese es el tema. Lo cual no es mala idea. Tenía un ejército infinitamente más pequeño, invertir en defensa infinitamente menos, etcétera. Bueno, el ejército era bastante grande. Lo que era menor eran otros servicios. Tampoco tenía fuerzas. Con lo cual no está mal, por lo cual hay una condición necesaria que es la reducción del tamaño del Estado, que eso es. Cualquiera que sea mínimamente un poquito liberal dice, oye, pues fantástico. Sí, sí. Y segundo, él dice, vamos a ver, si nosotros somos los que producimos inteligencia, tecnología, las cosas que molan al mundo y que el mundo compra, y nuestro enemigo, como tú bien decías, son los chinos que hacen eso, pero industrializado, ellos manchan, nosotros no manchamos, hagamos un trato muy binario. Tú contaminas, pero para venir aquí pagas. Tú produces algo que nosotros no producimos, pero para venir aquí pagas. El concepto de las tarifas, que además está embebido, como tú bien has dicho, los padres fundadores, en esa poesía del origen del no taxation without representation, ese taxation, si te fijas, eran las tarifas, era la tarifa sobre el té. O sea, el asalto en Boston a los barcos es vestidos de indios, literalmente, que eso está en el imaginario americano hasta el día de hoy. Pero el discurso, en el fondo, es el proteccionismo, y creo que el proteccionismo frente a China, porque realmente aquí la guerra básica, o sea, la Ucrania está bien, pero la guerra de verdad es Estados Unidos-China, y eso Trump lo tiene clarísimo. Entonces, el planteamiento es, oye, los chinos nos van a comer, y aquí lo que hay que poner es una tarifa, creo que ese es el mensaje, ¿no? Sí, no, claro, evidente que... China, porque además nos van a comer desde el punto de vista económico, nos van a comer también desde el punto de vista ideológico, incluso político, porque es una dictadura que es un tanque que nos arrasa. Bueno, ese es el riesgo. Además no creen en la libertad, no creen en la libertad política, ni en la libertad de expresión, ni en nada de ese nada. Ese es el riesgo que corremos en Occidente, porque la gente que opta por la seguridad es probablemente un porcentaje mucho más amplio del que pensamos. Lo mucho de vivir más en libertad no es tan fácil en absoluto. Es asumir la responsabilidad de tus actos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en un país como España se ve claramente que la seguridad ha sido siempre un factor muy importante. Total. Y hoy en día estamos viendo un renacimiento de las oposiciones, de la gente que lo que aspira es a tener un sueldo de por vida y tranquilidad y el resto ya que me lo den hecho. Sí. Eso es una manera de pensar, o sea, que el 70% de los españoles, esto es un dato de hace años, o sea, que no es un dato reciente, pensaran y prefirieran que el Estado les acompañara desde el nacimiento hasta la tumba y prácticamente se ocupara de todo, pues te revela un espíritu, en ese sentido, muy acomodaticio, muy poco propicio a la innovación, a la inversión, a jugarte. Y el clima en general en España es asfixiante para las personas que quieren innovar y quieren marcar la diferencia. Con lo cual, es muy fácil caer en neodictaduras tecnológicas. Bueno, tenemos con nosotros a Diego Hernández, es el director de la Red de Política Internacional de Políticos con Valores. Diego, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos hablando de lo que nos estamos jugando el próximo martes, que más allá de las elecciones americanas, quizá nos estamos jugando la pervivencia de Occidente y la misma libertad. ¿Es una exageración? Bueno, es un relato político para una elección que está extraordinariamente polarizada y efectivamente tiene tintes de exageración. Sin embargo, hay un trasfondo de verdad. Y ese trasfondo de verdad, digamos, podemos verlo. No se juega el futuro de Occidente en términos absolutos. Son muchas cosas las que podrían, determinarían ese declive de Occidente, no solo una elección en Estados Unidos,
Sin embargo, si analizamos lo que fue el periodo de gobierno de Biden en Estados Unidos estos últimos 4 años, podemos ver con claridad lo que sí se juega, que es la pervivencia de los valores de Occidente en Estados Unidos, efectivamente, o el respeto a los valores occidentales en Estados Unidos, y sobre todo, digamos, su incidencia en la articulación multilateral y global. Esto es lo que yo creo que se juega, porque efectivamente los últimos 4 años de gobierno de Joe Biden han sido repletos de ataques al valor, a la dignidad humana, a la familia como núcleo central de la constitución de nuestras comunidades, de nuestras sociedades, a la libertad mismo. Uno de ustedes decía hace unos momentos que hoy día la libertad es uno de los valores que está, o de los derechos más atacados en este momento. Hoy poco se puede, hay muchas cosas que no se pueden decir, y esto en grande parte tenemos que decirlo gracias a la orientación que el gobierno de Biden tomó. Diego, no sé si compartes que en el primer gobierno de Trump propició o empujó o fue, sirvió de ejemplo para otros liderazgos parecidos en Hispanoamérica, como Bolsonaro, como Milei ahora, el propio José Antonio Kast en Chile, que estuvo a punto de alcanzar la presidencia. ¿Crees que si Trump ganara también tendría un efecto, un impacto al menos indirecto en toda la región? No indirecto, tendrá un efecto directo en la región. Esta referencia que haces es muy oportuna, porque el próximo año tenemos, 2025, tenemos, y 2026 sobre todo, tenemos elecciones muy importantes en América Latina. En 2025 se viene la elección presidencial de Chile, donde hay un candidato de derecha o conservador de verdad, que se aparta de las posiciones, digamos, conservadoras tradicionales que se han vinculado más a posiciones progresistas, que es José Antonio Kast. Este es un hombre con un posicionamiento muy claro en todos los temas referente, digamos, a la vida, a la familia, a las libertades fundamentales, a la forma de configurar el Estado, a la relación subsidiaria entre gobierno y sociedad, etcétera. Y esta elección, en la elección pasada estuvo a punto de ganarse, fue a segundo turno y por un porcentaje muy, muy pequeño no consiguió llegar a la presidencia. En 2026 tendremos elecciones en Brasil, en Colombia, dos países muy importantes, y en Perú, que ha estado más de una década en una situación lamentable de falta de estabilidad política. Entonces, por lo menos, si consideramos Brasil, Colombia y Chile, que son tres países muy importantes de la región sur, un posible triunfo de Trump será fundamental. Además de considerar el respaldo tremendo que tendría, por ejemplo, el gobierno de Milei los próximos 4 años a nivel global. También Venezuela, entiendo, ¿no? Que también el efecto que se produciría en Venezuela, sí, creo que sería relevante. No toqué este punto porque entiendo que discutieron ya el asunto de Venezuela, pero es obvio, claro, que si hoy estuviera en el gobierno Trump, el respaldo que se da a María Corina Machado y al gobierno, al presidente electo en Venezuela sería otro, y las presiones internacionales ejercidas también serían otro y a otro nivel. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos apenas 48 horas de esa jornada histórica. Diego Hernández, muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues esa es la batalla que nos estamos jugando. No sé si queréis comentar algo más sobre esa batalla cultural que se va a resolver en apenas horas. Bueno, pues nada, que no hay mejor elección que la noche electoral, o sea, los días electorales, el sondeo. No hay mejor sondeo que la noche electoral, o sea, que ya dentro de poco saldremos de dudas. Sí hay que mencionar que no solo es importante quién gane, sino quién pierda. Me explico, ¿cuál será la reacción de los perdedores? Yo me temo que, al igual que ya pasó en el 2020, cuando se
tapiaron escaparates de muchísimas ciudades, todo venía a raíz de una supuesta relación, de una supuesta reacción de masas de Donald Trump. Yo no he visto una reacción ninguna, excepto el muy imprudente acto de Trump en las cercanías del Capitolio, que propiciaron, es decir, no digo que lo incitasen, pero sí propiciaron una toma del Capitolio un tanto singular, en la medida en que parecía un tanto folclórico, pero sí fue un error de primer orden, y tampoco la actuación de Trump estuvo, a mi juicio, a la altura. Bueno, quizás el error es no haber calculado que tenía personajes de enfrente metidos entre su gente. Porque fueron ellos mismos, fueron los de enfrente los que abrieron las puertas, fue el de los cuernos que trabajaba para los de enfrente. O sea, que no fue yo no sabía que el de los cuernos trabajaba para los de enfrente. Sí, la operación aún tiene claroscuros. Operación de falsa bandera, desde luego. Bueno, perdón, me vais a disculpar, pero nos tenemos que ir a publicidad porque tenemos todavía muchos temas que hablar que van a ser a la vuelta de publicidad, pero antes un consejo si tienen algún problema con el colesterol, porque hay alguna solución que puede serles especialmente útil, porque el principal riesgo de tener alto colesterol son las enfermedades cardiovasculares, que hay ciertos factores que aumentan ese riesgo de padecerlas. Algunas no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros, en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Videcol, que están viendo en pantalla, Videcol Fuerte de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10, un extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Videcol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, tiendas especializadas o en el 91 446 0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Nos vamos a ir a una breve pausa publicitaria y a la vuelta les contamos lo que está ocurriendo en España, que es mucho: imputación de Begoña Gómez, investigación del fiscal general del Estado y atraco a Radio Televisión Española. ¿De Pablo? Bien, bien, me parece bien. ¿Sus miradas lujuriosas? Bien, me parece que la hace bastante bien. Bueno, ya hablaremos de ese tema. Para miradas lujuriosas las que tú despiertas, Rita, allá donde vas. En fin, ya hablaremos de esto en otro momento. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano.
convencido de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Pues ahí estamos de acuerdo porque sí, la historia será la que ponga cada uno en su sitio, pero esta semana hemos vivido una semana trágica, especialmente en Valencia, con esa dana, esa gota fría que ha sembrado de destrucción absolutamente todo. Hay pueblos enteros y ciudades y calles que han quedado en una barrizal, coches destrozados, casas destrozadas, vidas perdidas, ya llevamos más de 150 vidas perdidas. Y en el debate de la sesión de control, el Partido Popular lo que planteó es, oiga, vamos a suspender el debate y vamos a ponernos a trabajar para resolver los problemas que hay en el país, porque a todo esto el presidente estaba en la India, no declaró estado de emergencia, nadie ha tomado cartas en el asunto, seguimos en un absoluto caos. Bueno, lo llamativo es que se reunió en la mesa del Congreso y se resolvió que no se iba a suspender. Vamos a ver esa información en donde el Gobierno se niega a suspender los debates del Congreso y se niega a hacerlo porque lo que quería hacer era convalidar el decreto por el cual tomaba el asalto a Radio Televisión Española, lo cual es alucinante. Creo que ahí estamos viendo esa información donde el Gobierno se niega a suspender el debate en el Congreso y se aprueba, en esa misma jornada del pasado miércoles, se aprueba los 11 nombres del Congreso de los Diputados. Un hachazo planteado por el Gobierno, que recordarán que lo comentamos la semana pasada, que permite el control de Radio Televisión Española. Ahí están viendo los 11 nombres y las firmas de los diputados que avalan ese atraco a Radio Televisión Española. Dice el Gobierno que presume de que va a ser el más plural de todos, pero lo que hay, esos 11 miembros, son jefes de prensa, activistas de partidos políticos, en definitiva, claros militantes políticos de esas formaciones políticas. Por lo tanto, pluralismo sí, pero siempre de un lado del muro, en la expresión de Pedro Sánchez. Quiero que escuchen una de las nuevas consejeras, Ángela Rubio, para que vean el nivel de los nuevos consejeros, que por cierto van a tener un sueldo de 100.000 euros al año. Ciudadano Peinado tiene dos DNIs con dos números distintos y cinco propiedades compradas con uno y otras cinco con otra. Bueno, pues esta señora que dice ser periodista y que se inventó el bulo de los dos DNIs del juez Peinado va a ser una de las consejeras de 100.000 euros al año. Pero no solamente 100.000 euros, sino con ese sesgo ideológico que garantiza la propaganda gubernamental. En fin, alucinante. El rodillo del Gobierno ha sido tan espectacular que Feijóo todavía está en shock. Sabía que este Gobierno era capaz de todo, pero también no les oculto que mi capacidad de sorpresa ya no tiene límites. Lo lamento profundamente. Pido disculpas en nombre de los políticos y de la política, pero así no. Así no se puede. Allá ellos, allá su responsabilidad. Quedarán en la historia. Bueno, pues menudo rodillo, ¿no, Víctor? Yo tengo, entre estas experiencias vitales que uno tiene, me extirparon el apéndice y al haber estado de portavoz en la Comisión de Control del Ente Público de Radio y Televisión Española, comisión mixta. Es una de estas cosas que me llevaré a la tumba como uno de esos grandes sufrimientos. Entonces, algo de esto conozco. Lo primero, el señor Feijóo está ahí como con cara de sorprendido, está con cara de ciervo en medio de la carretera, con los focos en medio de la curva en la noche, cuando el PP es el que alcanzó un acuerdo para tomar control de Radio Televisión Española con el PSOE hace apenas 3 años para colocar a sus consejeros, consejeros que tenían el mismo nivel de ineptitud que tiene los nuevos consejeros nombrados por la izquierda, porque no se les conocía experiencia previa, salvo dos que venían de la propia casa, pero que no han hecho absolutamente nada para representar las ideas que, repito, nacen de un pacto de pasillo del PP con el PSOE. Así que no se me sorprenda, porque el PP es parte culpable son los que abrieron la puerta para que entrara el caballo de Troya. Ahora han cogido, han dicho que el caballo no les vale, que quieren poner un camello, porque quieren que tenga más cuestiones más grandes. Hay que decir dos cosas. Uno, el nombre de se han nombrado solamente algunos, se han dejado cuatro. Cabe la posibilidad de que se los ofrezcan al PP. Dos, los nombres de estas personas van a estar siempre vinculadas a que saltaron por encima de los cadáveres de los muertos en Valencia para lograr su puesto en Televisión Española. Y el PP es tan torpe, y Vox también ahora, que no están recordándoselo a cada minuto, cada 2 segundos, a esta gente durante los próximos años, a la gente del Consejo de Televisión Española, hay que recordarles que fueron nombrados saltando por encima de la memoria de los cadáveres de las que todavía no sabemos cuántos cientos de víctimas iba a haber en Valencia. Y lo que queda,
El problema, más allá además de tener que sufrir, ver la firma de Jone Belarra, que creo que hay preescolares que hacen, escriben mejor con letra en cursiva, mucho mejor, hay que ver el nivel de los personajes. Hay especialmente uno que le voy a pedir a tu audiencia que se fijen, que es José Pablo López. Este tipejo, es un tipejo. Un tipejo porque pues si ven cómo se comporta en las redes sociales, especialmente la careta que se ha quitado después de haber estado ya de consejero y es el que va a ser probablemente presidente de Televisión Española. Este es un tipo en el que confió la Iglesia, en el que confió la Conferencia Episcopal. Este es el tío que dirigía 13TV. Es un tipejo, lo digo, es un tipejo porque yo lo he tratado personalmente. Y es una persona de estas de baja calaña que te encuentras en las profesiones, de estos tipos retorcidos, que además estaba con una agenda que no era en ningún caso la de los editores y los que gastaban varias decenas de millones de euros al año, como gastaba la Conferencia Episcopal en sostener la televisión 13TV en aquel momento. Pero no solo pasaba aquello, sino que luego le pasaron a ser el fichaje estrella del Partido Popular para dirigir Telemadrid. Con Cifuentes, como recordaréis. Y este señor lo primero que hace es volcarse en que la mayor retransmisión que hace la televisión pública madrileña en manos de una mayoría del PP es hacer la retransmisión del orgullo gay como si fuera las Olimpiadas. ¿De acuerdo? Pertenece y apoya continuamente a este lobby y es capaz de traicionar primero a la Iglesia y luego al PP. Y se echa en manos del PSOE, que han sido para los que siempre ha trabajado, y la extrema izquierda, y acepta un puesto relevante en Televisión Española. Ese es a lo que voy es, cuando decía la cara de ciervo del PP, es que es la cara de ciervo deslumbrado que se les queda cuando descubren que esos que ellos han elegido, que son estos, que es Marlaska, es que este es el tipo de gente que elige en sus estupidez. Les han robado la merienda. ¿Vale? Y que les roba la merienda. Esto, en el mundo, mis hijos creo que lo llaman pagafantas. ¿Vale? Sí, ya está bien de hacer el pagafantas, una cosa tan importante como Televisión Española, que son 1000 y pico de millones de euros, que bien estarían mejor gastados probablemente en otra cosa. Perdón, me he extendido, pero que la gente tenga para propaganda. Bueno, esta semana también hemos conocido la imputación de Begoña Gómez, una más, por el famoso caso Software, por apropiación indebida. Una querella que presentó en su momento Actioir. Tenemos con nosotros a su abogado Javier Pérez Roldán. Javier, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. ¿Ha sido sorpresa o ya se esperaba? Se esperaba porque la audiencia provincial, bueno, pues había resuelto, debido al conflicto que había de competencias, que en principio correspondía al 41 siempre y cuando viera que había delito. Y es que el delito, bueno, pues era bastante evidente. La reacción... O indicio, bueno, que hubiera indicios de delito. Y los indicios eran... El delito es bastante evidente y los indicios más, claro. Claro, claro. La reacción por parte del presidente es que no hay nada y que, al fin y al cabo, esto es una cosa de la extrema derecha, etcétera. Pero lo llamativo es también lo de Bolaños, que dice, me acabo de enterar, no he tenido acceso a la documentación, pero no hay nada. Exacto, eso es sorprendente. Bueno, es sorprendente lo de Bolaños, cómo puede juzgar del contenido de una querella que él mismo dice desconocer, pero también es sorprendente las declaraciones de Pedro Sánchez, porque dice, bueno, que esta querella... pues correrá el mismo destino que el resto. Oiga, que el resto solamente han sido archivadas las suyas y las de su esposa, pero el resto siguen vivas, están en instrucción y previsiblemente acabarán en el juicio oral. Luego su bola de cristal, la verdad que no es muy demasiado acertada, sinceramente. Javier, ¿tienes la sensación de que el Supremo, porque este asunto va a ser juzgado por juez Peinado, pero el Supremo también está investigando el asunto de las mascarillas que podrían afectar al propio presidente del gobierno? ¿Tienes la sensación de que el Supremo va a seguir adelante? Yo creo que sí, yo sinceramente creo que sí. Por lo siguiente, la causa que está ahora mismo en el Juzgado Central de Instrucción número 2 y que ha elevado al Supremo, por ver si el Supremo llega a conocer de ella, porque hay un aforado, que es Ábalos, bien, hay ahí indicios en los informes de la UCO de la participación directa de Sánchez. Por ejemplo, en el rescate de Europa, bueno, pues Ábalos, siguiendo la trama de Aldama a través de Coldo, bueno, pues presenta el rescate y se reúne con Sánchez y con Nadia Calviño. Y eso está allí, de tal manera que la UCO viene a decir en el informe, bueno, pues que necesita autorización porque hay otros personajes implicados en la trama, pero claro, no explica por qué no puede investigarlos, y entiendo que no puede investigarlos porque son aforados, es decir, Sánchez. Entonces, ya sea en la causa de Coldo, vamos a decir, que ha sido elevada al Supremo, pendiente de que resuelva el Supremo, como ya sea en la nueva caída al Dama por el tema de los carburantes, es que va a salir la figura de Sánchez, porque es evidente que, salvo que fuera tonto, en cuyo caso también debería dimitir,
salvo que fuera tonto, es que no se daba cuenta de que todo el mundo a su alrededor estaba corrompido. ¿O es que él era el número uno de ese grupo de corruptos, de ese grupo criminal? Un uno florero, que parece que no, ¿no? Y luego está la investigación de la UCO del despacho del fiscal general del Estado, que han sido 7 guardias civiles durante 12 horas. Ahí probablemente también saldrá información muy relevante. Hombre, tiene que salir, y de todas maneras, es que eso es indignante. Es decir, yo no sé si en algún país del mundo, ya no hablo del mundo civilizado, sino también del incivilizado, si en algún país del mundo el fiscal, que es el que debe perseguir delitos, es el perseguido por las fuerzas de seguridad porque está imputado en unas actuaciones y sigue en el cargo de fiscal. Es una situación de verdad completa y absolutamente excepcional. Y no se sabe cómo todavía el gobierno no le cesa o él dimite. Es rocambolesco. Total. Y ahí tiene que salir mucha información. También es verdad que ahí la UCO se va a centrar más que nada en el tema de los correos electrónicos y la información referente al novio de Ayuso. Pero claro, muchas veces cuando inicias investigaciones, bueno, pues al hilo de esas 12, investigaciones puedes descubrir otros delitos. 12 horas investigando teléfonos móviles y ordenadores da para obtener muchísima información. Y como el propio fiscal dice, él tiene acceso a mucha información muy sensible. Así que eso probablemente también será una bomba informativa. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa, porque hay muchos frentes abiertos. Y aunque el presidente trata de ningunearlos y dice, bueno, aquí no pasa nada, realmente las informaciones que se están produciendo son muy relevantes. También la información que va a hacer la UCO en Dominicana, donde probablemente también saldrá información relevante, creo yo. Claro, vamos a ver, es que toda esta trama, incluido Sánchez y su esposa, han estado viajando constantemente a República Dominicana y no han querido dar explicaciones de a qué iban ni para qué. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en República Dominicana se blanqueaba o se ingresaba los pingües beneficios de todos estos negocios oscuros. Pero es que es más, es que también está cercana, entiendo yo, la posible imputación del ministro Torres y de Francina Armengol, la presidenta de las Cortes. ¿Por qué? Porque es que los informes de la UCO referentes a la investigación de Coldo, bueno, salen sus nombres y además han declarado en las comisiones de investigación de manera claramente contraria a la verdad. Porque, por ejemplo, decía Francina Armengol que no conocía a Coldo y, sin embargo, hay un mensaje de Coldo que le pide el teléfono de la responsable de Sanidad del gobierno balear y se lo da, se lo facilita Armengol y Coldo le responde, gracias, cariño. Es decir, ahí había una relación intensa y, sin embargo, ya decía en el Senado desconocer a Coldo. No cuadra nada y se les está pillando mentiras como la de Delsi, que nadie sabía nada y resulta que el presidente del gobierno lo sabía días antes y dio su conformidad. Bueno, pues todo esto, hay comportamientos que no son penales, pero desde luego sería responsabilidad política porque han estado engañando a los españoles de manera constante. Desde luego, la responsabilidad política está clara, el engaño es absolutamente incompatible con la decencia democrática, pero a lo mejor también hay contingencia penal. Desde luego, el horizonte penal que estamos describiendo es absolutamente desolador. Javier Pérez Roldán, muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Nos hemos quedado sin tiempo, pero como veis, la situación de España es absolutamente crítica desde el punto de vista político y también desde el punto de vista físico, porque el desastre del Dana ha sido espectacular. Así que desde aquí, toda nuestra solidaridad con todos los afectados. Antonio Camuñas, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Sánchez del Real, gracias también. Muchísimas gracias. Ustedes, que tengan muy buena semana. Nosotros volvemos la semana que viene, el próximo domingo, con más información y más análisis, ya saben. Hasta entonces.